esa frontera. Apenas 2 minutos pasan de la hora 22 y continuamos compartiendo la noche de campana cargada por el aire de Radio Mágica 99.5 de tu dial. Y vivimos una verdadera fiesta durante el transcurso del fin de semana porque se llevó a cabo en el Monumental de Burlingame la nueva edición de la Copa de Criadores Adultos 2016. En el macho, en los machos, se impuso Goraluk Monarca bajo las riendas de el Maradona del trote, Daniel Brandalice, en un tiempo de 1:57.02, arrojando un promedio de 1:12.73. En el segundo lugar arribó Donas Legend Inmortal Hanover y en el tercer lugar Goraluk Blas. En este momento estamos en comunicación telefónica con Daniel Brandalice, que siempre es un placer tenerlo en los micrófonos de Campana Alargada, y le decimos muy buenas noches, felicitaciones y muchísimas gracias por atendernos, Daniel. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte bien, hoy tranquilo, ya pasó todo lo que teníamos que pasar, y bueno, ahora esperando al fin de semana que viene para correr en Nacional, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un caballo muy bueno, que ha hecho todo bien este año, ha ganado todo, porque ganó un Nacional de 3 años, y bueno, y ganó ahora la Copa de Criadores, y bueno, ahora nos vamos a enfrentar al monstruo de Cálido y los otros adversarios también, ¿no es cierto? Porque Cálido e Infinito están corriendo como locos y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede, es cierto. Daniel, la audiencia siempre se va renovando y por ahí hay veces que la gente se pierde algún que otro programa, pero está bueno que usted vuelva a contar cómo llega a las riendas de Goraluk Monarca. ¿Cómo es que usted prácticamente, si bien es propiedad de Norberto Ponticelli, que también las carreras las ha corrido Norberto, podríamos decir que del año pasado hasta este momento las principales carreras y las más importantes las ha conducido usted? ¿Cómo es que llega a las riendas de Goraluk Monarca? Bueno, todo llega por una amistad de un pibito que está conmigo, que no lo conoce Charlie. Nadie a Charlie. A Charlie, ¿cómo no va a conocer? Lo conoce el mundo del trote. Ese es en la Argentina. Y bueno, se ve que ellos se comunicaban por Facebook, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y entonces Monarca tenía que venir a correr la Copa de Criadores acá el año pasado. Uh-huh. Y me dijo si había un lugar para él, o que tenía un amigo que tenía un caballo así, y bueno, yo dije que sí, que tenía que hablar con Brusca, ¿no es cierto? Si Brusca les daba lugar, porque si yo también alquilo voces ahí, pero hay 4 voces que tengo de los que yo tengo, que están destinados para la gente que viene de afuera, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y por esas casualidades vino a parar ahí al estudio mío, a la caballeriza mía, y bueno, y de ahí hicimos una amistad con esta gente, y no sabía yo hasta último momento si lo iba a correr o no, ¿viste? El año pasado estoy hablando, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y ahí combinamos que sí, que se lo corría yo, porque él medio lo quería correr él, y bueno, se ve que, no sé, habrán hablado bien con el hermano, vos sabés que tiene una sociedad. Uh-huh. Y bueno, decidieron dármelo a mí, y bueno, por suerte ligué ese caballo, muy buen caballo. El año pasado no fracasó para nada, sino directamente nos ganaron bien. La Copa de Criadores acá podía haber hecho segundo, me molestaron, hice tercero, después en Nacional corrió como tenía que correr él, hizo segundo, Soñando ganó muy bien, no le podemos quitar méritos, ¿viste? Bueno, pero este año el caballo evolucionó un poquito más. Uh-huh. Y algunos otros caballos tuvieron problemas, y bueno, y se destacó el que venía siempre ahí acosándolos a los buenos, ¿no? Justamente esa pregunta le iba a hacer. Usted está acompañando al Monarca desde el año pasado hasta el momento. ¿Cuáles son las diferencias que encuentra en Monarca desde el año 2015 al año 2016? Y la diferencia, bueno, que el caballo se ha hecho más adulto, y como ha sido un caballo que se está llevando de menor a mayor por los dueños, no por mí, yo no tengo nada que ver en esa parte, ¿no? Como lo van llevando, son gente que todavía es la primera vez que tienen un caballo de primera línea. Uh-huh. ¿No es cierto? Siempre han tenido caballos capaz que buenos y todo, pero bueno, hoy les tocó la suerte, les tocó la varita mágica de sacar un caballo súper bueno, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque ya lo que hizo es de los buenos. Uh-huh. Y bueno, lo han ido llevando de a poco, y el caballo este año pegó un salto.
Claro. ¿Me entendés cómo es? Pegó un salto bastante notorio, grande porque... Sí, notorio. Notorio, se notó en el Nacional de 3 años, que ese día corrió algo espectacular, ¿no es cierto? Ese día era imbatible contra cualquiera. Uh-huh. Y bueno, después le surgieron algunos problemitas, ¿viste? Como vos sabés lo que es, uno puede decir por uno, pero no sabe lo que tiene cavado adentro muchas veces y esas cosas. Claro. Se vino un poquito abajo, pero bueno, en el rendimiento del fin de semana pasado, digamos, corrió, lograron ponerlo a punto para correr sábado y domingo y repetir los 2 días en el mismo tiempo. Eso justamente te iba a decir, repitieron los mismos, creo que 12-7 fue el día sábado y 12-8 fue el día domingo, algo así, repitió el mismo tiempo. ¿Notaste alguna diferencia vos entre el sábado y el domingo? No, lo que pasa es que el domingo fui un poco más cauteloso, el sábado, bueno, había que ir a tratar de largar de uno, a echar mejor promedio y todo ese tipo de cosas. Después el domingo salí a cuidar la carrera, vos sabés que se corría por mucha plata. Uh-huh. Y prestigio para todos, ¿no es cierto? Y bueno, ya era diferente, ya había que correr más levantado. Bueno, me tocó una serie accesible el día sábado. Ajá, sí, una también, serie que no era sí, muy complicada, entonces podía hacer correr el caballo que por más que se parara, yo pienso que no me podían ganar nunca los caballos que corrían ahí en contra. Y el domingo sí, ya estaban todo, estaba el Blas, estaba el caballo que entró segundo y todos los otros caballos, estaba el caballo de ahí de Pacho Alessandroni, viste que también uh-huh. Había corrido muy bien el censurado, entonces bueno, lo primero que pensé, bueno, ahí ahora vamos a salir a correr, pero totalmente diferente, ¿me entendés? Sí. Como ya no salí tan fuerte, lo se ve levantado todo el tiro, esperando la atropellada de cualquier caballo que me pudiera atropellar, ¿viste? Porque, uh-huh. bueno, vos sabés que el día domingo cambian los caballos, cambiaba la plata, cambiaba todo. Uh-huh. Entonces, cuando ya vi que la carrera ya prácticamente la ganaba, cuando faltaban unos 100 metros para el disco, 150 metros para el disco, le saqué los tapones y recién ahí lo dejé correr. Pienso que tampoco no hubiese variado mucho si lo hubiese echado antes, ¿viste? Pero posiblemente repetía, lo que sé, 12-5, 12-7, 12-8, uh-huh. más o menos. Mejor de eso no había. Uh-huh. Eso, el caballo llegó echado a full. Así que, pero lo que sí se contempló más la carrera, ¿no es cierto? Tratando uh-huh. de ganarla, vos fíjate que di vuelta y codo final con los caballos a la par. Uh-huh. Y el día de antes di vuelta y codo final con 3-4 surques de diferencia. Sí, sí, y sí, bueno, sí. Pero era otro tipo de carrera, ya corría contra caballos más veloces y bueno, había que dibujar más la pista, ¿no? Como uh-huh. quien dice. Daniel, viste, y considerando tu trayectoria y que has recorrido y que has corrido en todas las pistas del país, ¿cuáles son las expectativas para este Gran Premio Nacional de Adultos, que es lo próximo y lo enseguidita que se le viene a Monarca, ¿no? Una pista que seguramente la conoces de sobra. ¿Vas con algún tipo de estrategia, de táctica para correr en la misma? Mira, te cuento así, esto es una decisión de los dueños, ¿viste? Uh-huh. Ellos consideran que el caballo este año ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿viste? Ganaron Nacional de 3 años, que ese día lo llevamos, vos sabés bien, porque bueno, lo llevamos, yo digo así, me incluyo, pero no tengo nada que ver. Uh-huh. Pero bueno, ese día el caballo se lo llevó bien, porque vos sabés que había que correr. Decían que no iba, decían que iba, soñando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas, decían que no se sabía hasta último momento, no se sabía bien. Había gente que ya sabía, viste, que no, el caballo no iba a correr. Pero bueno, vos sabés que no podés dejar nada al acecho, ¿viste? Porque ¿qué? Después de última sí, te sí, aparecen sí. con un caballo y te ganan. Sí, sí. Entonces, bueno, ellos ganaron el Nacional ese de 3 años, ganaron la Copa ahora de Criadores, y es como que ya están con el caballo satisfecho. Sí. Viste, como que, bueno, ahora van a correr este Nacional, pero no creo que lo lleven 10 puntos, sabiendo que aparte que está caro y todo ese tipo de cosas. Para eso el caballo ya, el año ya concluyó, ya está, uh-huh. ya hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, lo anotaron, van a ir a correr, por supuesto, con las perspectivas de ganar. No es que, por supuesto, que sí, lo van a llevar sí. a correr para perder. Sí, no, sí, para entiende. Nada, eso sí, para sí. nada, ¿no? Los llevan a correr, pero
Para ellos ya el caballo ya cumplió el año, ya cumplió lo que tenía que haber hecho y ya está todo. Así que bueno, esta carrera va a ser una carrera más. Las expectativas son buenas, vos sabés que es un buen caballo y vos sabés cómo es esto. Yo hace 2 años atrás gané con la súbita una copa de criadores que teóricamente tenía que estar cuarta, quinta y salí ganando. Claro. Y bueno, hoy el caballo, si bien no es el número uno, pero está entre los 3-4 mejores caballos del país. Sí, ni dudarlo. Así que, bueno, así que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero cualquier cosa. Para ellos es como que ya el caballo, ya, según ellos, te digo así, hoy tuve una comunicación con ellos, que ya le aflojaron en todo, le aflojaron en entrenamiento, le aflojaron un montón de cosas, porque ya el caballo hizo, ya le dio toda la alegría que le tenía que haber dado este año, y bueno, así que, pero las expectativas son buenas, pues si lo van a llevar a correr, quiere decir que son buenas, ¿no es cierto? Uh-huh. No le vamos a quitar mérito, que si llegamos a perder, vamos a perder porque el caballo no fue bien. No, el caballo va a ir bien, pero todo lo que se le pidió, no creo que se lo pidan ahora de vuelta, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que piensan ellos. Ahora hay que ver después, cuando vaya llegando más a la carrera, a ver qué es lo que si deciden seguir con lo mismo o cambiar de estrategia. Uh-huh. Branda, pasemos un poquito a lo personal, a lo que le pasa a usted cada vez que gana este tipo de carreras. Los años le pasan, si bien tiene una trayectoria intachable en nuestro trote argentino, si bien, como decimos siempre, se toma como referencia a 2 o 3 drivers y uno dice, yo quiero ser como tal, mi ídolo es tal, y usted sabe a la perfección que está incluido en uno de esos 2 o 3 drivers elegidos por el trote argentino, incluso por los mismos drivers. ¿Qué le pasa a usted cuando los años le van pasando? Porque es la realidad, los años pasan para todo el mundo y usted sigue ganando este tipo de competencias importantes. ¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente su cabeza? Mirá, ¿cómo te puedo decir? Cada vez que uno gana un tipo de carreras de esta, así o como el Nacional de 3 años, vos pensás que no sabes si te va a tocar de vuelta ganar una carrera de esta. Tal cual, sí, sí. Interpreté mi pregunta. ¿Cómo es? Eso es lo que se nos pasa. Vos sabés que hay mucha sangre nueva. Uh-huh. Y hay muchos drivers nuevos, ¿viste? Uh-huh. Que son pillos también y todo eso, ¿viste? Pero, bueno, las estadísticas marcan, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Marcan todo lo contrario. Desde hace, yo qué sé, 15 años a esta parte, si vos te pones a fijar, no es porque yo soy uno de los más ganadores nacionales y nada por el estilo, ¿no es cierto? Uno de los más ganadores, pero siempre el más ganador. Es el más ganador, bueno, gracias. Disculpa que lo corrige, ¿no? No, para nada. Vos fíjate que las carreras, yo que se lo tiene la Copa de Creadores, en el de Yegua ganó Agusti, en el de adulto, en el de macho ganó Brandalice. Uh-huh. Vamos a un nacional, te gana Peralta, te gana Comba, gana Benítez, y yo que sé, viste, son cosas, viste, que cuando vos te pones a pensar, son pocos, no surgen chicos y esto y el otro, y vos pensás que se te están pasando los años y bueno, y uno sigue todavía vigente. Uh-huh. Sigue ahí, y bueno, no sé cómo explicártelo. Sí, es un gusto enorme, viste. Todos los días yo pienso que me van a superar, porque viste, lo superaron a Fangio. No. Digamos, bueno, me tienen que superar algún día. Es como Boca, ya se lo he dicho ya a usted, es como Boca Junior usted, podrán imitarlo, igualarlo jamás. Sí, ojalá sea siempre así como decís vos, pero bueno, como te dije la otra vuelta, hay muchos nacionales, ahora hay 4, se corren 4 nacionales, así que me pueden igualar, no está eso que no me pueden igualar, viste, porque al haber 4 nacionales, que para mí, ya te dije, lo más importante son el de producto y el de adulto. Y el de adulto, ¿viste? Uh-huh. Yo este año tuve la suerte de ganar un nacional de 3 años, pero bueno, no es tan importante como ganar el de producto o el de adulto, ¿viste? Uh-huh. Para mí son los 2 nacionales más importantes que hay. Uh-huh. Pero bueno, sí, uno, te imaginas, te hace sentir re bien, aparte en el caso mío, que últimamente, vos sabés que hacía como 2 meses y medio, 3 meses, que no es que me bajaron de nivel los caballos, es que los caballos que tengo los llevé a la máxima categoría,
máxima categoría, que es de tercera, que lo tenía en cuarta, llegó a tercera y bueno, fue, digamos, ¿no es cierto?, el que tenía en segunda, llegó a primera y ahora le cuesta. Entonces los caballos los tengo al límite de la categoría y entonces hoy no me puedo destacar como cuidador ni como conductor, ¿viste? Porque la verdad, tengo los caballos altos de categoría, últimamente no quiero correr muchos caballos de afuera, por lo general trato de no correr, ¿viste? Porque bueno, ya hasta la verdad estoy un poco cansado y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, este logro del domingo pasado, para mí ha sido... yo qué sé, cómo te podría decir, algo máximo, ¿no es cierto? Uh-huh. Haber podido ganar ese tipo de carrera y un premio tan importante. No, la verdad es muy lindo, a la edad mía, más lindo todavía, ¿no es cierto? Ni hablar que sí. Pero bueno, ahí Daniel Brandalice para rato todavía. Esperemos que sí, el trote me tiene un poco, hay cosas que te cansan, viste, el trote, nada más que uno lo quiere tanto, pero bueno, muchas veces las comisiones... di un montón de cosas, como ser, hasta el domingo pasado no había nada porque no me jodían para nada, lo que ya gané el domingo, gané con el rey el sábado y el domingo y con el monarca y el domingo ya gané, ya me pusieron un montón de reglamentos y todo ese tipo de cosas, ¿me entendés cómo es? Bueno, son cosas que bueno, pasan, yo que sé, esas cosas te cansan, te aburren, ¿me entendés cómo es? Hay un montón de cosas que te cansan por ahí, a veces tengo ganas de largar, ¿verdad? Porque la verdad te acosan demasiado, ahora quieren poner, te digo así esto, ¿cierto? Que